A ver, ahora sí, muchachos, júntense, júntense. Es un poco más de cariño. Ahí están. Listos, muchas gracias. Ahorita se las damos. Pásenle, muchachos, órale. Órale, pónganse. ¿Qué hacen? ¿Les dio un calambre o qué? Estamos volando, profe. Ah, ok, ok. Bus, prepárate un fondo de voladores de Papantla, por favor, para aquí, para los voladores. No, no, no. Mejor de superhéroes. ¡Con dragones! ¿Ya escuchaste, Gus? A la orden. A ver, ahora sí, pónganse. Está preciosa. Ay, ¿cuándo me llevas a París? ¿Para qué? Si ya tenemos la foto. Ahí va. Eso. Ahí están. Última. Ahí están, muchachos, listos. Ya. Óigame, joven. Disculpe, ¿no habría manera de saltarme la fila? Es que es un crimen tener a una mujer de mi edad ahí parada horas y lo cargando todo esto, ¿no? De esa edad, por favor, si usted es una muchachona. El favor que usted me hace, pero no, ya quisiera. Sí, hasta tengo mi credencial, mire, para no hacer fila. Esta credencial no ha de ser de usted, señora, se la robó a su abuelita, no se haga. Espérame tantito mejor, mire. Paso a la señorita y luego la paso a usted, se lo juro, ¿ok? Gracias, es usted muy, muy amable. Sí, está bien. Pásale si quieres. ¡Ah, oh, parece de verdad! ¡Órale! ¡Está padrísimo! ¿Podemos ver cómo lo hace? Claro. Listo. Por hoy terminamos. Estoy muerto. Me duele el dedo de tanto apretar el disparador. Está padrísimo lo que hacen. A mí me gustaría aprender a tomar fotos. Nunca pensé que fuera tan divertido. ¿Tienes cámara? Mi papá me regaló una en Navidad. Ah, pero la verdad no sé cómo utilizarla. Oye, ¿y por qué no te metes al taller de foto? Yo lo voy a dar la próxima semana ahí en la escuela. ¿En serio? ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí. Órale, pues te espero ahí. ¿A ti no te gustaría? Pues sí me gustaría, pero ya me anotaron en el taller de video. Vamos a hacer un corto con zombies y toda la cosa. ¡Órale! ¡Qué buena onda! Sí. Va a estar bueno. Miren, niños, en la fotografía se pinta pero con la luz. En la pintura tenemos los lienzos para pintar. En la fotografía análoga utilizamos los rollos de película. Y en la digital, el sensor. ¿Ok? Niños, para la próxima clase quiero 3 fotografías con 3 profundidades de campo diferentes, ¿ok? Ya se pueden ir. La verdad es que no me quedó claro todo eso de la profundidad de campo. Es muy fácil. Si quieres, vamos, te acompaño y te explico. ¡Gracias! De nada. Esos fulanos. ¿Quiénes? Esos que están allá en la mesa. Yo solamente veo al profesor Ismael y la otra persona que está a su lado, no sé quién es. Oh, pues mírenlos bien, a ver si notan algo raro. Ándale, mira eso. A mí se me hace que esto se les cae la mano.
¿Creen que sean del otro bando? Ay, amiga, ¿qué no estás viendo? Ay, bueno, cada quien su vida. ¿Ya no estamos en el siglo pasado? No, pero ¿a poco se te hace muy normal? Bueno, normal, normal, no. Pero mientras no afectan a los demás... Ay, Chayito, ¿pero dónde dejas la decencia? Sí, se ven muy raros dos hombres así. Ay, sí. Qué exagerados. A mí no me gusta que sean tan descarados, ¿eh? Mm. Oye, Chayito, ¿no es tu hijo? Mi hijo Angelito. Ah, mesero. ¿Me trae la cuenta, por favor? Ay, es que a mí me preocupa muchísimo esto que me están diciendo de los niños. Mira, si quieres que salga el foco y aumentas la velocidad de exposición, eso va a hacer que el árbol que esté hasta allá, hasta el fondo... ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¿Qué estás haciendo con ese señor, mi amor? Estamos tomando fotografías. Dije que hoy empieza mi curso de fotos. Pero nunca me dijiste que ese señor sería tu maestro. A lo mejor se me pasó. Ay, ¿qué tiene malo? Vámonos a la casa. No, pero todavía no termino. Obedéceme. Vámonos ahora mismo. Oiga. ¿No le da un poquito de vergüenza venir aquí, Patla, a darle ese ejemplo a nuestros niños? ¿Qué ejemplo? No entiendo de qué está hablando. Ay, no se haga. ¿Por qué no mejor usted y su amiguito se van a otro lugar donde puedan hacer sus cosas sin ofender a la gente decente? Vámonos. ¿Qué pasa? Ahora sí me vas a decir lo que estabas haciendo con él. Ya te dije, estamos tomando unas fotos para la clase. Yo creo que ella no va a hacer ese curso. Mejor luego te inscribimos en otra cosa, ¿sí? ¿Pero por qué? El profe es muy bueno. Yo estoy aprendiendo mucho. ¿No te has fijado cómo se lleva con el tipo ese con el que estaba comiendo hoy? ¿Con Gustavo? ¿Cómo se llame? Con él. ¿Y andan juntos para todos lados? ¿Y eso qué? Son amigos. Yo me la paso todo el tiempo con Daniel. Pero no es lo mismo, hijo. Tu profesor y su amigo... ¿Qué? No, no, nada, Ro. Mira, tú obedéceme, ¿sí? Cuando crezcas lo entenderás. Yo quiero que me digas eso y no me explique las cosas. Cuando tengas tus hijos y les digas lo mismo, lo entenderás. ¡Rogelio, te estoy hablando! Sí, esa es una gran pintura. ¿Qué tal, Balbina? ¿Cómo está? Hola, Beto. Oye, qué foto maravillosa tienes ahí. Es espectacular. Sí, ¿verdad? Sí. A mí también me gusta mucho, por eso la compré. Pues felicidades. Gracias. Pase, pase. Ay. ¿En qué le puedo ayudar, Balbina? Bueno, pues vas a decir que soy una metiche, ¿verdad? Seguro. Porque pues yo no soy la principal afectada. Pero a mí me preocupa el bienestar de tus alumnos. Y además estoy en todo mi derecho de expresarme. Ah, caray, Balbina, no me asuste. ¿Qué pasó? Uy, te vas a asustar más cuando te enteres. Uno de tus maestros... Ismael. Es acá. ¿Acá? Rarito. Rarito. ¡Ay, Beto! ¡Es del otro bando! ¿Cómo te quedó el ojo? Mire, Balbina, si lo que me quiere decir es que el maestro Ismael es homosexual, ya lo sabía. ¿Y entonces por qué lo contrataste? ¿No deberías de aceptar esa clase de personas? ¿Y por qué no? Es muy cumplidor, es muy responsable. Es más, de hecho, creo que somos bastante afortunados de que haya aceptado darnos un curso. ¡Ah! Pues es una muy mala influencia para los niños. Mire, Balbina, si me permite decirle
creo que la mala influencia es la gente intolerante. ¿Usted sabe lo que es la homofobia? Pues no, es algo como de los guys o gays o como se diga. Mire, la homofobia es el rechazo obsesivo a los homosexuales. Ay, qué rechazo, ni qué 8/4. Pues ellos quieren vivir así, pues que se aguanten. ¿Quién les manda? Mire, Balbina, el maestro Ismael es un gran maestro y es un excelente fotógrafo. Si yo lo corriera nada más por el hecho de ser homosexual, yo estaría cayendo en la discriminación. Ay, pero ¿a poco no te puedes conseguir otro que sea normal? Normal. Yo creo que la tolerancia debería de ser lo normal, Balbina. Es más, ¿usted sabe quién tomó la foto que le gustó tanto? No. La tomó Ismael. Ismael es un gran artista. Y como él, ha habido otros artistas homosexuales en el pasado. Está, no sé, Miguel Ángel. ¿Cómo? ¿El que hizo esa piedad tan bonita? El que hizo la piedad tan bonita, sí. Leonardo da Vinci también era homosexual. ¡Oh! Sócrates, García Lorca. No, ¿García Lorca? Sí. Ay, no, ya no sé ni qué pensar. Yo creo que, Balbina, mejor piense que todos somos seres humanos, sin importar nuestras preferencias. Chayito, tengo que contarte. Estuve investigando en internet y resulta que mi escritor favorito es homosexual. Bueno, mi cantante favorito, mi actor preferido de televisión, de cine, de radio, de teatro, es homosexual. Ay, no, qué lección. Hay que respetar las preferencias de los demás. Ay, Chayito, nos equivocamos al juzgar a Ismael. Qué pena. ¿Todo bien, hijo? Sí. Yo sé por qué no quieres que vaya a las clases sin Ismael. La mamá de Carmen le dijo y ella me dijo a mí. ¿Y qué opinas de eso? Nada. Me cae muy bien Ismael. Balbina vino a verme. Estuvimos platicando y... bueno. En realidad, lo que te quiero decir es que no tengo ningún inconveniente en que asistas a tus clases de fotografía. ¿En serio? Sí. Así como existen parejas de hombre y mujer, que son las más comunes, también existen parejas de dos hombres o de dos mujeres. Y todos merecen respeto y aceptación. ¿Entendido? Entendido, mamá. Gracias. Las fotos, hijo. No sabía que tenías tan buen ojo para esto. Ni yo. ¿Sabes que de grande quiero ser un fotógrafo profesional? Sí, vas a ser buenísimo. Me gusta. Gracias. Felicidades, Ismael. Es un trabajo muy lindo el que hizo con los alumnos. No, el mérito es de ellos. Son unos chicos muy talentosos. Maestro. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Bien, gracias. Es una exposición muy bonita. Muchas gracias. Yo quiero ofrecerle una disculpa por lo que le dije en el parque el otro día. No sé qué estaba pensando. No se preocupe. Disculpa aceptada. No se imagina la cantidad de cosas que me han dicho en otros lados. Le presento a Gustavo. Encantado. Igualmente, gracias. Hola. Hola. Bueno, hola. Pues aprovechando que están los dos aquí juntos, ¿me podrían autografiar mi fotografía que me tomaron?